de Muscular Development desde el Mister República con la campeona Bikini 5.5, Vanessa Rojas. Enhorabuena, lucías excelente en el escenario, excelente presentación, excelente coach también. Encantado y felicidades a los dos. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue la preparación de cara a este campeonato? Mucha dieta, mucho entrenamiento, seguro. Sí, mucho entrenamiento. Nosotros teníamos aproximadamente 8 meses entrenando para este campeonato, para este momento. Claro, un duro y largo camino que recorrer. Me imagino que juntos, tú eres el coach. Yo soy su coach, yo soy su nutricionista, yo soy su entrenador, yo soy su posing coach y soy su pareja, o sea que ha sido un... O sea, que excelente combinación para que salga una campeona, ¿verdad? Wow, no te imaginas el trabajo, es un sacrificio muy fuerte, porque la relación de pareja tiene que sobrevivir ante una relación de atleta y entrenador que es muy fuerte. Eso es y duro. Hemos salido a camino, gracias a Dios. Sí, lo sé que es duro, pero también muy satisfactorio porque ver cómo tu pareja, no sé, pues se sube al escenario y ve que realmente tu trabajo se ve reflejado y es campeona y ese esfuerzo de los dos, ¿no? Pues da sus frutos, es muy satisfactorio. Cuéntame acerca de cómo es su día a día de entrenamiento. Bueno, nosotros tenemos una rutina muy fuerte porque ella trabaja, ella tiene un horario de oficina y cuando sale del trabajo a las 6 de la tarde es directamente para el gimnasio y a veces teníamos que hacer pasarela y luego rutina de entrenamiento para ir a la casa y atender a su hija y atender las labores de la casa. Claro. Y eso era todos los días. Bueno, además de ello, entonces me están comentando que eres mamá. Tengo una hija de 18 años. Muy bien, tenemos un mensaje muy importante para todas esas mujeres que piensan que ya no van a recuperar esa forma física. Aquí tenéis pues un ejemplo de que si quieres puedes, ¿verdad? Claro que sí, claro. Se levanta a las 5 de la mañana a hacer cardio y luego a preparar desayuno. Y luego se va al trabajo. Okay. Todos los días. O sea, que realmente es ordenar y si quieres puedes, claro, ¿no? Dedicación. Muy bien, dedicación. Ok, tenemos próximos proyectos para seguir compitiendo. Bueno, tenemos los centroamericanos, sí. Vamos a ver cómo sí, nos va. Tenemos que estar en los centroamericanos, ¿o no? ¿Qué pasé? Nada, son 6-7 semanas que quedan ahora de cara a los centroamericanos. Tienen que estar luchando, ¿no? Un poquito más, hacer un poquito más de dieta, aguantar. A descansar un poco la dieta por una semana, comer pizza y helado. Tenemos pero una lista. Saliendo de aquí, yo voy a comer mi pedazo de pizza, mi helado por una semana. Y luego entonces, pues, la ya rutina. Puede. No pasa nada, una semana podemos soltarlo. Claro, una semana podemos soltar la dieta y después nos ponemos en forma de nuevo. Ok, desde el Mister República, Muscular Development, Vanessa Rojas, nunca te des por vencido y vamos a por más. ¡Chao!